Karol G se confesa y revela que está muy mal de salud. Saludos y bienvenidos a un nuevo video del canal. El trabajo es una de las cosas que caracterizan a la bichota, pero como sabemos que todo en exceso hace daño, hoy en día esto le está pasando factura, ya que esta se encuentra en medio de una serie de giras exitosa y por medio se mantiene trabajando su música para terminar su álbum y brindarle ese producto que tanto sus fanáticos esperan. Y aunque esta dio a conocer esta situación, esta no lo muestra en público y da lo mejor de ella para que cada show supere al anterior. Miren lo que esta dice en su cuenta de Twitter para sus fanáticos que la siguen allá. Dice: hoy fue un día difícil, hoy subir a cantar no fue fácil, pero es de bichota salir y romper el escenario, porque no importa qué, ustedes se merecen lo mejor de mí siempre. Esta noche estuve aliviando mi corazón, te amo San Diego, gracias. La bichota se siente muy estresada, muy ajetreada con este estilo de vida que está llevando últimamente. No es la primera ni la última, ya que muchos artistas cuando están en su mejor momento pasan por cosas similares como esta, como la depresión, un vacío que nada lo llena, cambian la salud por el trabajo, o sea, van creciendo en lo laboral, pero su vida se va desgastando, dígase, su vida personal, se alejan de sus seres queridos, andan dándole mente por todos los estados, condados. Dejé a mi madre sola, dejé a mi hermano sola. No estoy viendo el proceso, cómo están creciendo mis sobrinos. No estoy viendo el proceso, cómo mi madre se está poniendo vieja. Y un sinnúmero de cosas que le pasa por la mente a estos artistas que tienen fama mundial. Pero cada vez que esto tiene la oportunidad de sacar un tiempo, vemos cómo adoran y comparten con su familia. Déjenme su opinión en la caja de comentarios. La bichota se encuentra mal en este momento. Emma, no me dejen el comentario aquí. Vayan a su Instagram y comentenle: bichota, estamos contigo. Denle ánimo para que ese álbum que tanto esperan salga lo más pronto posible. Sin más que decir, me despido, pero no será para siempre, porque ahora mismo le subiré otro video. Vamos allá.